Y mucha atención porque el directorio de la SAT se encuentra en el proceso para elegir un nuevo intendente. Por supuesto, ya se perfilan 8 profesionales para optar al cargo, pero ¿cuál es el proceso que se debe seguir? Aquí le brindamos más detalles, vea. ¿Cuáles son estas modalidades que ustedes van a utilizar para elegir al nuevo superintendente de Administración Tributaria? Creo muy importante señalar que pese a no ser estar regidos por la ley de postulaciones, comisiones de postulación, la Administración Tributaria optó por hacer un proceso transparente y de hecho por eso es que estamos ante este proceso que ha venido por etapas para llevarnos hasta donde estamos ahora. Recién se realizaron las entrevistas de las 14 personas, de las cuales por punteos quedaron 8 personas que son las que van a llevar a cabo la presentación de su plan de trabajo. Pues ya se analiza también las pruebas psicométricas que se llevaron a cabo el día martes en la universidad con cooperación de la Universidad del Valle. Y juntamente con estas dos evaluaciones, que son la última etapa, digamos, es que se llega ya a determinar quién va a ser el próximo superintendente. Para llegar a esta, digamos, validación, se va a tomar en cuenta la capacidad, la honorabilidad, no solo la experiencia, también es fundamental para esta etapa. Y principalmente lo que buscamos es que este proceso, tanto para la Administración Tributaria como para el Estado de Guatemala, produzca un superintendente del cual podamos tener seguridad que va a hacer un buen papel. Algo bastante importante que se ha podido hacer a través de las entrevistas y que va muy encaminado al perfil es ver la competencia y las capacidades gerenciales y las capacidades técnicas que tenga la persona que va a requerir este puesto, ¿verdad? Porque se requiere que sea una persona que tenga liderazgo, una persona que pueda hacer trabajos en equipo, una persona que tenga capacidad de hacer planificaciones, estrategias, ¿verdad? Que pueda resolver problemas complejos como se presentan en una institución tan grande como esta. ¿Están ustedes satisfechas con estas modalidades y de estos perfiles que han quedado hasta este último momento? Creo que en este momento pues, sí es satisfactorio hasta el punto donde hemos llegado y la forma en que lo hemos hecho, ¿verdad? Porque ha sido una forma objetiva. Y las personas que están es porque están calificadas para estar en este momento dentro de los 8 para ser electos. ¿Qué superintendente necesita la Administración Tributaria en este momento? ¿Una persona que se enfoque en lograr la meta de recaudación que en años anteriores no se ha logrado? ¿O una persona que venga con ideas nuevas y se enfoque en modernizar la Superintendencia de Administración Tributaria? No es solamente de llegar a una meta de recaudación, ¿verdad? Sino que hay otros factores de medición que ya la propia ley establece y que de verdad se requiere una administración que sea totalmente moderna, que se empiecen ya a hacer reducciones de esas brechas de evasión en el IVA, se pueda combatir o minimizar el contrabando. Entonces, no solamente es llegar a una meta, sino también ya se evalúan otros sistemas de gestión. ¿Cuál podría ser el reto más grande que enfrentaría el nuevo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria actualmente? Uno de los grandes retos será, por ejemplo, cómo incrementar el pago, ¿verdad? Voluntario, pero también proporcionando o facilitando. Creo que al final el reto que todos enfrentamos, porque no va a ser el reto solo del superintendente, porque digamos no es una persona la que responde o la que va a ser, sino es una persona que va a tener la capacidad de liderar a todo el equipo para lograr objetivos. Y escuchemos que no es un objetivo, son objetivos. Y uno de esos objetivos va a ser el incremento de la carga tributaria, lo que nos lleva a un incremento de la recaudación, ¿verdad? Y por ende, el desarrollo de la propia administración tributaria.